Yeah, we're sitting in. Yeah, we're the home team this time. He said they're getting in lobby now. Yeah, yeah, my bad, yeah. Yeah, it's Liverpool we're gonna be sending to. There you go. Yeah, yeah, he said they're gonna go in the white. Let me double check. Yeah, I already had to him we're going in the black. No, he hasn't told me yet. Yeah, he's like, how do you spell we are gonna send him? Like, we're home team, we're sending. Go ahead and send, we're the home team. He just told me how we spell the name because they're sending, but I told him we're home team. You changed their kits? Yeah, there we go. Good stuff. Yeah, just do, yeah. Hola,
a todos, les saludo a Fernando Palomo junto a Mario Alberto Kempes desde el Benito Villamarín en Sevilla. Cuidado que puede terminar en gol. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Jugada desperdiciada, rechaza la pelota. Puedes entrar. ¡O tapó en el fondo! Han regalado la posesión. He's key working the ball around. Esto puede terminar en gol. Acá con esto lo ganan. Ojito, es una gran bocha. Oh, unlucky. Partido demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Interceptando el pase. Va por afuera. Fabianski. Cuidado con esto, puede ser. Pelota al primer palo. Buena salida del arquero. Sosa. Ahí va por fuera. Claro, si pica demasiado temprano, lo van a agarrar siempre en offside. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. Va a tirar la pelota para afuera. Gran pase, puede ser. Irán. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Fácil, se quitó la marca. Gran centro. Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Gran intento sin el resultado que esperaban. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. Córner que juega en corto. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Y han perdido la pelota ahora. Esa pelota es buena, cuidado. Qué elegante para quedarse con el balón. Funciona la presión. Perdieron la pelota. Continúa la clase de precisión de este equipo. Qué ganas de abrir un espacio tocando la bocha. Ahí está, lo puede poner adelante. Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Entra bien y la pelota sale disparada. Controla la pelota, se va metiendo en campo contrario.
Ojo con este pase y ahora. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Esto puede terminar en gol. No consigue robar el balón y será lateral. Corta bien esa pelota. Tiene la pelota atadita a los pies. ¿Qué pasó, amiguito? ¿Que se te cruzó algún fantasma o qué? ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Le queda la pelota, a ver si puede recuperar la iniciativa. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Otra vez la bocha cambia de dueño. El árbitro que señala la falta. Toca un compañero. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Uy, qué mal pase dio. Lejos se va la pelota. Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Just keep working. Y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. El referí que da tiro libre. Ahí va el toque en corto. Fácil recuperación del balón. Bueno, levántense de su asiento, estírense un poco, aún nos hace falta gol, se terminan los primeros 45. Han pasado 45 minutos ya. Qué largo se nos hizo, claro, si no hay gol. Esperemos que el gol llegue, pero vamos a tener que... Y comienza el segundo tiempo, nos ponemos las pilas, siguen iguales. Buscando el costado. Tapa bien el balón. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio. Han dado la pelota lejos de su área. Los equipos no se sacan ventaja. A pesar del empate, están intentando a ver quién se lleva el gato al agua. Recibe compañía. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Abre la cancha, quiere atacar por dentro. Gran, si lo clavan, lo gana. Y no puede ser, no puede ser. Sanji, coming. Oh, never mind. It was Sanji. It was Sanji, my bad. Hay que tener
confianza. He didn't lock onto him. Van a tener otras oportunidades. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Atento, que parece buena. ¿Podrá cruzar la pelota? Oh, la ha dejado la pelota justita el rival. A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito en la raya. Perdieron la pelota. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara. Corta bien esa pelota. Oh, good try. Está en los partidos fríos, los aburridos, los espantosos y después viene este. ¿Tanto, eh? Me parece que es un partido que no deja nada a nadie. Me parece que te ha dejado alguna palabrita por ahí, por el camino. Pero bueno, tenemos que aguantarlo y vamos. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Qué bueno! ¡Muy buen centro! ¡Ahí les queda un compañero para definir! ¡Ahí están rechazando la pelota! ¡No pasa nada con esto! ¡Se abre camino sin problemas! Y el balón que vuelve. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando. Bien, el guardameta ahí haciendo la tarea. Good try, unlucky. Interceptando el pase. Esto puede terminar en gol. Es espectacular lo que. ¡Chira! ¡Gol! Unlucky. Still got time. No solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Y es que seguimos con el partido 1-0. Es un genio pasando la pelota. Ahí va buscando el costado. Si fuera repartidor de pizza, la llevaría todas antes de los 15 minutos. Ahí va la pelota en el área. Eso sí, se tapa la pelota. Aleja la pelota de su portería. Good win. En 20 minutos se termina todo. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Y ahí va el pase atrás. Y la bomba va a ser suya. Hermosa asistencia y peligro. Partido demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ha mandado la pelota lejos de su área. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Tiene la pelota atadita a los pies. Y después de la entrada, la pelota lateral. De nuevo, la imprecisión en el traslado. La ha dejado la pelota justita al rival. Y ahora entra por la banda. ¿Cómo van tocando la bocha? Cuidado, que puede terminar en gol. Pase bastante peligroso. Regalado el balón. Atento, que va a meter el balón al área. Confianza en exceso. En el... Y está para el empate. Pelota que se va desviada. Hola, que good try. Si no se hubiese cruzado ese we still jugador, got time keep working hubiera around. Sido un golazo. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Ahí tiene con quién apoyarse. Se está notando la tensión en el estadio, la gente que y le pega con un I could try. Unlucky moment. Llueve el córner al centro del área. Puede cruzar. Gran acción para recuperar la pelota en su área.
Esa pelota ha salido, hay lateral. En 5 minutos sacan el cartelito. Fabianski. Ahí se le fue la bocha. A punto de llegar el final de este encuentro y ninguno parece quedarse con el triunfo. Abre la cancha. Sosa. Limpio, limpito para robar el balón. Esta situación requiere de calma. El árbitro que levanta el cartel, se van a jugar 2 minutos más. Buena decisión la del árbitro y tiro libre. Esa pelota es buena, cuidado. Llegó la bocha al área y la rechazan. El árbitro que marca el final del partido. Hola, guías. Y ahí está, termina el partido y con derrota. Daylight comes too soon. I swear daylight comes too soon.